Otra información destacada que queremos compartir y que dio a conocer la Contraloría General de la República y que también ya fue divulgada por el MOPC guarda relación con el escándalo de esta pasarela de Ñandutí, principalmente el tema del costo. ¿Será que podemos abrir ese documento? Porque lo importante está dentro de ese link donde se observa justamente las irregularidades detectadas en la auditoría que fue realizada durante este tiempo y menciona algunos puntos bastante importantes. Entre otras cosas, vamos a mencionar algunos de los puntos que mencionan. ¿Qué se constató? Se constató una falta de planificación y previsibilidad al momento de evaluar las condiciones para la viabilidad del proyecto licitado. Otro punto detectado, los ítems incorporados en los convenios modificatorios no fueron analizados íntegramente en cuanto a un análisis técnico de presupuestos y precios referenciales de manera a facilitar los controles y verificaciones posteriores. Y el punto número 3, quizá uno de los puntos más resaltantes, dice, no existe justificación técnica respecto al costo de la estructura con fines ornamentales que incidieron en el costo total de la obra. Reitero, el punto 3 es lo más resaltante de todo esto, que no existe una justificación con relación al tema del costo de esta obra. También fue constatada una deficiencia del control interno en el proceso de planificación de los contratos de la obra. Al documento se agregan recomendaciones para la dirección de obras que deberán implementar un plan de mejoramiento que contengan acciones concretas implementadas para optimizar los procesos licitatorios, dice parte en su informe la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cartera de Obras Públicas, también con relación al tema del famoso puente de Ñandutí que costó una millonada y que de acuerdo a lo que dice la Contraloría General de la República no existe justificación para el tema del costo. Esto, información destacada también de esta mañana.